Hola cuquineros, hoy os traemos una manera diferente y rica de comer calabacín. Lo vamos a preparar en forma de pastelitos. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Y estos son los ingredientes para la receta de hoy. Un calabacín mediano. Una cebolla que tenemos ya picada. 3 huevos. 75 gramos de harina. 50 gramos de queso rallado. En este caso es un queso Idiazábal, que es un queso ahumado. Unos 50 ml de leche, una cucharadita de levadura química, un chorrito de aceite y para sazonar utilizaremos pimienta negra y un poquito de orégano o cualquier otra hierba que os guste. Empezaremos cortando el calabacín a cubitos. Ahora lo que haremos será sofreír la cebolla y el calabacín. Para ello pondremos un poquito de aceite en una sartén que tenemos ya caliente. Y añadiremos la cebolla. Añadiremos una pizca de sal. Y dejaremos que dore un par de minutos. Una vez la cebolla empiece ya a tomar color, añadiremos el calabacín, el orégano y la pimienta. Y dejaremos que se cocine todo junto 7-8 minutos. Una vez, como ves, tenemos ya las verduras doraditas, las apartaremos del fuego y dejaremos que enfríe. Y ahora ya prepararemos la masa. En un bol pondremos los 3 huevos, le añadiremos la leche, un poquito de sal y mezclaremos bien. Ahora añadiremos la harina junto con la levadura y volveremos a mezclar hasta que tengamos una masa lisa. Y para terminar la masa añadiremos el queso y las verduras. Y ahora ya solo nos queda repartir la masa en los moldes. En esta casa, como veis, es una bandeja que tiene todos los moldes unidos. Y lo llenaremos más o menos 2/3. Y ya solo nos queda meter al horno a 175 grados centígrados durante unos 15-18 minutos. Y así de ricos han quedado nuestros pastelitos de calabacín. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta, dale al me gusta. Si te gusta el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Cooking. Nos vemos en la siguiente receta.